A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El informe con nuestro colega periodista Moisés Mercado. El dictador nicaragüense Daniel Ortega sigue concediendo protección internacional a expresidentes acusados por corrupción. En esta ocasión le dio asilo político a Ricardo Martinelli, exmandatario panameño condenado en su país a 10 años y 8 meses por blanqueo de capital. La Cancillería Sandinista solicitó al actual gobierno de Panamá, liderado por el presidente Laurentino Cortizo, garantizar las seguridades para la pronta salida y traslado del nuevo asilado. Martinelli aspiraba a volver a la silla presidencial por medio de las elecciones de mayo próximo en el país canalero. Sin embargo, este juicio, la multa de 19.2 millones de dólares y otras acusaciones pendientes de sentencia le inhabilitan como candidato a la reelección. Martinelli fue presidente panameño entre 2009 y 2014 y es el primer expresidente en ser condenado a cárcel por ese delito. El régimen de Daniel Ortega retiró como embajador de Nicaragua en Estados Unidos a Francisco Campbell con el argumento de que pasa a retiro por jubilación. Campbell se mantuvo como representante diplomático sandinista en Estados Unidos en los últimos 14 años. Ahora quien queda con el más alto cargo en la embajada nicaragüense es Harold Delgado, quien desempeñará el rol de ministro consejero en funciones consulares. Los Campbell han obtenido importantes cargos dentro de la diplomacia sandinista con cargos de ministros, cónsules y como magistrados. Francisco es hermano de Humberto Campbell, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, y quien fue sancionado por Estados Unidos por corrupción. Los Ortega Murillo ordenaron el cierre del consulado Nica en Reino Unido para trasladarlo a Zimbabue, un país africano. Los nicaragüenses que estén en Reino Unido tendrán que movilizarse hasta España para poder hacer trámites consulares. Con este ya son seis las sedes diplomáticas que cierra el régimen sandinista en menos de un mes. El sandinismo ha acusado a Reino Unido y la Unión Europea de cometer genocidio en Gaza. Las remesas nicaragüenses crecieron en 4,660 millones de dólares, es decir, 1,435 millones más que los registrados en 2022. De acuerdo con las cifras del Banco Central de Nicaragua, Estados Unidos lidera la lista de países desde donde se envía dinero, alcanzando 3,841 millones, es decir, el 82% del total, seguido por Costa Rica con 7,1% y España con 5,9%. El aumento de emigrantes nicaragüenses ha hecho que las remesas Totalicen un 28% del total del Producto Interno Bruto del país, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingreso de miles de hogares. A nivel internacional, el Tribunal Supremo Electoral convocó al conteo final de las elecciones presidenciales y legislativas de El Salvador en medio de advertencias de la opositora Alianza Nacionalista Arena de presentar solicitud de nulidad para que la reelección de Nayib Bukele no sea efectiva. Arena no avala que los ciudadanos en el exterior que no lograron votar el domingo lo puedan hacer en otra fecha. El candidato a la reelección y actual presidente Nayib Bukele ha obtenido 58 de 60 diputados del Parlamento, lo que le da la mayoría absoluta para aprobar o rechazar leyes. Para café con vos, Moisés Mercado. Gracias a Moisés Mercado por apoyarnos con eh, el resumen de Noticias del Día en ausencia de nuestro periodista José Cardosa, que está de vacaciones. Me gustaría siempre que nos reporten cómo está el sonido eh, para ver si hemos mejorado un poco, porque como les digo, estamos fuera del, de nuestro estudio y procurando hacer eh, el programa de la mejor manera posible con el Internet, que no es el del estudio, y estamos tratando de solventar las dificultades. Así que ustedes nos dicen si estamos bien. Yo me puedo escuchar bien aquí en el, en el teléfono. Pero no sé cómo lo están eh, siguiendo ustedes, así que les pido, les pido por favor que eh, nos eh, ayuden a identificar si el sonido se encuentra eh, correctamente. Alto y claro me dice. Muchísimas gracias a Luis Lacayo. Ok, seguimos con el programa. Imagínense ustedes que las remesas del año pasado, ustedes acaban de escuchar en el reporte que nos eh, elaboró eh, Moisés Mercado sumaron 4.600 millones de dólares. Eso recibió el país de quienes estamos fuera en el año 2023. Esto representa en relación al 2022 un incremento del 45% de ingreso de remesas en, eh, en un año. Los datos brindados por el sancionado eh, Ovidio Reyes, que hace el papel de presidente del Banco Central de la dictadura, indica que en el último, en el último trimestre del 2023 el país recibió 1.226 millones de dólares para un crecimiento solamente en ese trimestre, en ese trimestre, en el cuarto trimestre, de 26,9% en relación a al trimestre, al mismo trimestre eh, del año 2022, es decir, en el último trimestre del 2022, en relación al del año pasado, el incremento fue de 26,9%, porque en el 2022 recibió no, eh, 966 millones y en el año pasado 1.226 millones de dólares. ¿Cómo se disgrega o cómo se recibe o cómo se... Eh, Cómo se distribuye eh, las remesas en relación a los países. El imperio, entre comillas, como llama el dictador criminal, eh, su consorte patibularia y sus atláter y matones a Estados Unidos. El imperio es el que sigue liderando los envíos y va a seguirlos liderando eh, en tanto en cuanto eh, los nicaragüenses sigamos enviando dinero no a la dictadura, lamentablemente la dictadura se beneficia porque le enviamos a nuestras familias. Y la dictadura termina recibiendo directa o indirectamente el dinero eh, que se envía desde acá. La cifra que dijo Ovidio Reyes en relación a cómo se distribuye la plata o dónde llega la plata, el 44.5% llegó desde... Eh, a ver, no, perdón. El mayor emisor de divisas sigue siendo Estados Unidos con el 82,4% de ese total de 4.660 millones. Estados Unidos de Estados Unidos llegaron el 82,4%, seguido por Costa Rica que envió el 7%, España el 5,9%, Panamá el 1.2% y el resto otros. Pero, con todo y que se trata de un incremento brutal, ¿verdad? Una cifra nunca antes vista en remesas hacia Nicaragua. Reyes dijo que el monto no cumplió con las proyecciones que tenía la dictadura. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Saben por qué? Porque la dictadura esperaba recibir por lo menos 500 millones de dólares más y sobrepasar. Los 5 mil millones. O sea, tenían que, eh, teníamos los nicaragüenses que enviar más dinero, por lo menos 500 millones de dólares más, para que se completara la cifra estratosférica de 5 mil millones de dólares, que fue lo que proyectaron para decir: bueno, pues entonces, contemos con 5 mil millones y eh, celebremos que está llegando esa cantidad de plata. No. 4.660 millones fue lo que se pudo enviar, pero eh, no están conformes porque al final le faltaron esos 500 millones. Esos, a ver, serían, eh, serían 4.660 millones. Si fueran 4.600, fueran 400, eh, 400 millones los que faltarían. Pero son 440 millones los que faltaron para alcanzar. La estratosférica cifra en remesas a Nicaragua de 5 mil millones de dólares en el año 2023. ¿Esto qué significa? Eh, que el, en el flujo de plata del, del país, las remesas por lo menos significan arriba del 20% del PIB, por lo menos, con las cifras que están dando como oficiales la dictadura. 4.660 millones de dólares. Esto supera eh, las exportaciones de Zona Franca solita, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver las exportaciones a Estados Unidos, que, que es el principal mercado, este país sigue siendo el país, la nación más importante para sostener incluso económicamente a una dictadura criminal como la de los Ortega Murillo. Increíble, increíble. Así están las cosas en relación. A, eh, a las remesas. Recuerde que su sonrisa debe cuidarla dónde? En el consultorio del Dr. Maxwell Cárdenas Sweetwater Dental Clinic, que está ubicado en la 10500 West Flagler, allá en el sur de la Florida. Entonces, hay que eh, eh, llamar al teléfono 305-223-7766 a seis, eh, hacer su cita para que lo estén esperando y que su sonrisa. Luzca plena, luzca sana, luzca saludable y usted pueda mostrarla sin ningún complejo porque va a estar reluciente y eh, usted se sentirá orgulloso de mostrársela a sus eh, familiares y conocidos. Ya saben, Sweetwater Dental Clinic espera por ustedes. No pierda el momento para que la atiendan. Eh, allá el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo en el mejor consultorio para sus dientes que es este Sweetwater Dental Clinic. La dictadura de Ortega y de Murillo, en otras noticias, retiró por jubilación a Francisco Campbell, que por 14 años desde el año 2010 jugó el papel de embajador del régimen en la embajada de Washington acá en los Estados Unidos. La decisión de los dictadores fue publicada en la Gaceta Diario Oficial hoy Basada en el acuerdo 21-2024. Que dice que el nombramiento de Campbell queda eh, completamente, pues queda fuera de orden, porque el hombre ya eh, lo retiran. Este es un movimiento de año. Vamos a ver qué dice eh, Arturo McFill más adelante sobre esta decisión. Porque. Eh, se trata de un hombre de extrema confianza de los dictadores Ortega y Murillo. Mis fuentes me dicen que es eh, alguien en que confían ambos y que por eso el sustituto debería de cumplir con eh, el mismo estándar de confianza que aspiran los dictadores. ¿Por qué? Porque se trata de una embajada, quizás la embajada, o yo diría yo la embajada más importante del mundo. No es la de Angola, donde han mandado a la... ¿Cómo se llama esta muchacha? El Darling Ríos, es que se llama. la Esta expandillera de la juventud sandinista. Eh, eh, y a otra de que mandaron, creo, a Zimbabue. No, no, no se trata de esa embajada. Se trata de la embajada de los Estados Unidos de América. Y por tanto no puede ser cualquier pichi al que manden a sustituir a Francisco Campbell Hooker. Estuvo 14 años. Este hombre y su alarde de nepotismo, al igual que Ortega, hace con sus hijos, que los nombra en cargos, independientemente de lo que dice la constitución y la ley de, y la ley de servidores públicos, la ley de probabilidad de los servidores públicos, que indica que el que ocupa un cargo en el Estado, un cargo de dirección o de jefatura, no puede nombrar a un familiar para trabajar en el Estado ni puede contratar a un familiar o comprar servicios, bienes o servicios a alguien que tenga un negocio y que esté emparentado con una autoridad en el Estado. Eso se lo pasan por allá, por donde no da el sol, y eh, nombran a quien se les ocurre. Por ejemplo, Francisco Campbell, su esposa ha sido la cónsul de la embajada de la dictadura. Ahí, es la cónsul, Él es el embajador y es la cónsul. La hija de ambos, que se llama, bueno, la, la esposa de Campbell se llama Miriam, Miriam Hooker. ¿Eh? La, la hija de ambos, Mabel Leil Leilani Campbell Hooker, es la agregada de prensa de la embajada y además eh, eh, de prensa y de cultura de la embajada de la dictadura en Washington. Y si se trata del otro hijo de Francisco Campbell y de Miriam Hooker, este. Eh, que es de los más arrastrados que hay eh, en la dictadura. Michael Campbell Hooker fue nombrado recientemente como el representante de la dictadura ante la dictadura china. Es decir, toda la familia Campbell Hooker trabaja en el Estado y por tanto usted y yo los mantenemos a todos, al igual que mantenemos a todos los Ortega Murillo ¿Mm? y otras familias, ¿verdad? como las de Gustavo Porra. La, la, la de estos que son donde los sapos de medio pelo para arriba, todos tienen al familión metido en el Estado. Pero eh, no nombró a nadie, como les digo, de Francisco, que dejó en el cargo como ministro consejero en la Embajada de Washington a un pobre diablo, a un pobre diablo que se llama... Harold de Jesús Delgado, este eh, se queda como, eh, como ministro consejero con funciones consulares en la embajada de la dictadura en Washington. Una pobre experiencia este muchacho, ¿no? este eh, Delgado. Inició su carrera en el, en el servicio exterior en mayo del año pasado, cuando fue ministro, nombrado ministro consejero. Eh, con funciones consulares en la embajada de la dictadura en República Dominicana. Un mes después lo ascendieron como embajador ahí en Dominicana. Es abogado y notario público de profesión, pero es más reconocido no por eso, sino porque era presentador de la Liga del Saber allá en la, en la, UD, en la UDM. Allá hacía la Liga del Saber que la heredaron de alguna manera extraña con Mario Valle. ¿Verdad? Se, se robaron el programa del, del, del profesor Julio César Sandoval. Y este Delgado además fungió como director cultural del Ministerio de Educación, desde donde amenazó en el 2019 con despedir a los profesores que no defendían los logros de la dictadura sandinista. Ese es el que queda como ministro consejero en eh, la embajada de la dictadura en Washington. Y vamos a ver más adelante las que debe tener. Eh, Arturo Macfield alrededor de, este, de estos movimientos, que eh, además de eso, ¿no? además de la Miriam, además de la otra muchacha Mabel Leilani, además de Michael Campbell y el mismo Francisco Campbell, nos olvidemos del Humberto Campbell, que es uno de los payasos que hace de magistrado en el Consejo Electoral de la Dictadura y por tanto otro miembro de la familia Campbell que como garrapata presupuestaria, chupa sangre, chupa sangre los nicaragüenses eh, todos los días y todos los meses. Sí, señor. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para usted que necesita solicitar asilo político, para usted que está pensando en refugio. Para usted que está pensando en la Green Card, la ciudadanía, pedir a un familiar. Esta firma, American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Vido Reyes, son su mejor opción. La representación que usted necesita es esta, de profesionales que tienen, en el caso del doctor Vido, más de 40 años. Y se sabe todas, pero todas las astucias y todas las herramientas y los pasos que hay que dar para saber representarlo en una corte de inmigración, en una corte federal. En la Corte Suprema de Estados Unidos. En cualquier corte, ahí está el doctor Alfonso Oviedo Reyes. 305. Eh, a ver, doña que regáleme el, el teléfono 305-613-6409 o escriba a Oviedo gmail punto com. Ahí encuentra los servicios del doctor Alfonso Oviedo Reyes. Nos enteramos de que el expresidente de Panamá. Ricardo Martinelli, que se acaba de lanzar, extrañamente se acaba de lanzar a la reelección en Panamá, fue ahora eh, abrazado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Managua, Nicaragua. Le han concedido asilo político a Ricardo Martinelli, un. Eh, empresario y político de derecha. Escuche bien. Es rarísimo esto. Eh, rarísimo. Martinelli fue condenado a 10 años de prisión por eh, el pago de una, y, y además por blanqueo de capitales y, y por eh, utilizar cargos públicos para hacer transacciones indebidas. Por lo tanto, tiene una condena a la cual ha apelado de 10 años de prisión y un pago de una multa de 19 millones de dólares. De esta manera, Martinelli se convierte en el tercer expresidente de Centroamérica, si incluimos a Panamá en Centroamérica, que mucha gente lo hace. Entonces estamos hablando de que el delincuente de Mauricio Funes, el otro delincuente de Salvador Sánchez Serén, dos exgobernantes eh, del Salvador. Y ahora Martinelli se suma a ellos junto a otros delincuentes que han sido acogidos por la dictadura, que no son exmandatarios, ¿verdad? Eh, pero que han sido acogidos por la dictadura con asilo político. Martinelli tiene 71 años y ahora se declara perseguido político. Perseguido político, como se declaró alemán, por corrupción, por delincuencia, por aprovecharse de su cargo público. Solic solicitó, y usted tiene el documento, Doña, ¿no? por ahí de la, del, en el cual la dictadura informa que está el documento en el que la dictadura informa sobre el nombramiento de, eh, de Ricardo Martinelli. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Dice que solicitó hacerlo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y le fue concedido de forma expedita por la dictadura porque en el caso de Sánchez Serén no lo hicieron en la Embajada de la dictadura en sus países, sino que lo hicieron en el territorio ya nicaragüense. Funes solicitó asilo político el primero de septiembre del 2016 y un día después se dio respuesta positiva en el caso de Martinelli también. ¿Qué es lo que a mí me parece extraño? Bueno, que Martinelli es un tipo de nuevo, un empresario y político panameño que está aspirando a la reelección. Ahorita en febrero acaba de lanzar eh, su aspiración a la reelección. Eh, pero es un tipo de derecha. No es ideológicamente afín a Ortega. Entonces uno la conclusión que puede, que puede tener es que hay mucho dinero en medio como para que se le abra la puerta a Martinelli en Nicaragua y se le diga bienvenido a su con, con asilo político. Y lo otro que no podemos perder de vista es que hay un político que se llama Martín Torrijos, que ya fue presidente de Panamá, hijo de Omar Torrijos que fue presidente y colaborador del Frente Sandinista eh, en los años 70, o finales de los 70, y Torrijos, hijo, Martín Torrijos, aspira a ser presidente nuevamente en Panamá. Entonces, Martinelli, por lo menos esa es mi lectura, Martinelli al verse obligado ya a salir del país porque van en serio en contra de él y lo van a meter preso. Entonces decide apartarse del camino. A ver, primero evitar la cárcel por corrupción. Y decide también evitar eh, que su fortuna sea, eh, principalmente el ser capturado, pero que su fortuna sea eh, alcanzada en este momento, mientras... Eh, él tiene que salir porque tiene que salir de Panamá. Y el documento de la dictadura de Nicaragua dice que se le debe garantizar la salida de Panamá hacia Nicaragua a Martinelli. Entonces uno dice: Espérame, de derecha, por corrupción, ¿qué le conviene a Panamá o qué le conviene a la izquierda en Panamá? Porque Martín Torrijo era izquierda, centro-izquierda. Bueno. Martín Torrijos quedaría de esta manera con el camino libre, sin ningún contrincante fuerte, porque Martinelli tenía simpatía en Panamá. Eso, por lo menos, lo que dicen las encuestas. Entonces, Martinelli se salva de la cárcel y llega a un acuerdo en el cual la dictadura de Nicaragua lo abraza, independientemente de que sea de derecha, porque lo, lo que más les interesa es que les paguen por conceder el asilo. Y además de eso, despejar el camino para su amigo Martín Torrijos para que suceda en la presidencia a Nito Cortizo, que es el que está, Laurentino Cortizo, que es el que está actualmente ocupando la presidencia en eh, Panamá. Aquí eh, yo siempre digo... La dictadura de Nicaragua está convirtiendo a nuestro país en una cueva, en una madriguera de delincuentes internacionales. Si Osama Bin Laden se hubiese enterado que en Panamá, eh, eh, que en Nicaragua, eh, este tipo de apertura eh, eh, magnífica, extraordinaria, Para tener seguridad de que no te pase nada, seguramente se hubiese ido para Nicaragua y no se hubiese escondido en ninguna montaña, en Afganistán, en ni ninguna parte, porque en Nicaragua estaría más seguro sea más Laden. ¿Sí? Cualquiera de los, de los grandes delincuentes internacionales saben que Nicaragua, en Nicaragua la cobertura de una cuando suelten el billete, Paguen por Pero hable ¿sí? Doña que su ¿sí? voz en el programa. Ahora está, ahí se escucha un murmullo Ahora está. Que no quiere Pero bueno, me dice, sí, si a Hussein le hubiesen dicho en Nicaragua, en aquel momento, si hubiese estado en el momento en el que José pasado en un hoyo, si la dictadura de Nicaragua en el poder, José Miguel de Ortega también hubiese eh, obtenido la ciudadanía o asilo político en Nicaragua y se hubiese garantizado que no le pasaba nada. Así que eh, es lo que ha ocurrido con eh, el caso de Ricky Nelly, que sorprendentemente hoy eh, nos hemos enterado que la dictadura criminal de Ortega, a un político de derecha, a un empresario de derecha, acusado eh, de corrupción, no solamente no solamente acusado de corrupción por eh, tráfico de influencias, por eh, aquí tengo el dato de lo siguiente que eh, eh, sí tiene que ver con el pago que él exigía para otorgar o a través de sus de, 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 de sus funcionarios, otorgar obras públicas y quedarse con una coima, eso es parte de la acusación. Pero también está otro caso, en el caso en el, en el tema de Martinelli, que son dinero venidos de Odebrecht, la famosa eh, empresa constructora eh, que financió a una gran cantidad, a una gran cantidad de políticos en el poder, en América Latina particularmente, y los ha salpicado por todos lados con corrupción también, porque los fondos no son ni han sido manejados de manera transparente. Así que es lo que está ocurriendo con el caso eh, eh, de Ricardo Martinelli. Recuerde usted que la familia Multiservices, la familia Multiservices está esperando que usted se acerque a través de una llamada telefónica hoy al llegar a sus oficinas a presentar sus taxes con ellos, los taxes personales o corporativos. Recuerde que la familia MultiServices le hace el reembolso de hasta 6000 dólares que el IRS le va a devolver a usted si cumple con los requisitos, si esos son los números, el IRS le puede eh, le va a enviar a usted un reembolso que se va a tomar su tiempo. Si usted hace los taxes con la familia MultiServices en North Miami o en Okeechobee entonces, en asunto de 24 horas, pueden desembolsarle esa plata para que usted lo obtenga, pero sí, tiene que hacer su declaración de taxes antes del 28 de febrero. También recuerde que por cada referido eh, que usted haga a la familia Multiservices, le envían 50 dólares inmediatamente a través de un cel o a través de un cheque, les pueden entregar solamente por referir a una persona. Y, y, y lo más importante, luego de presentar los taxes. De manera profesional, de manera clara, limpia, es que usted ya entra a participar en la rifa de la camioneta Mercedes-Benz año 2024, que es una maravilla. Así que ya sabe que es en la familia Multiservices que eh, usted debe hacer la declaración de sus impuestos, personales o corporativos, y abrirse a la posibilidad de ganar la camioneta y. Eh, Tener los 50 dólares por referido, recibir su reembolso y todo lo que usted necesite, porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Puede llamar desde cualquier parte de Estados Unidos o puede dirigirse a las direcciones de la familia Multiservices para que le sirvan café con rosquillas Y mientras usted está disfrutando del café con rosquillas nicaragüense, entonces eh, eh, le avancen con los impuestos y cualquier problema que tenga que ver con envíos de carga puerta a puerta. Eh, a Nicaragua, recuerde que también tienen servicios de inmigración, todo esto, el tema del paro humanitario, ahí usted puede recibir asesoría en la familia Multiservices de North Miami y de Oquichobe. En El Salvador, la misión de observación de la OEA, encabezada por Isabel de Saint Melo, destacó que las elecciones han sido pacíficas que la concurrencia ha sido masiva, que ha sido un comportamiento de, de la población salvadoreña eh, loable y un evento histórico eh, en términos generales. Sin embargo, también habló de lo que no estuvo bien allá en El Salvador el pasado domingo cuando Nayib Bukele eh, logró que eh, los salvadoreños le dieran un espacio más en una controvertida reelección porque la constitución de su país eh, lo prohíbe y a través de una sentencia logró saltar ese obstáculo y ha eh, logrado también que más del 80% de los salvadoreños eh, le escojan o elijan para seguir al frente del país por eh, un periodo más. Entre otras cosas, Isabel de Saint Melo, la jefa de la misión de observación de la OEA, indica que la transmisión de datos y eh, resultados preliminares fue defectuosa y que eso provocó serios problemas. La jornada electoral transcurrió con normalidad y de forma pacífica. Sin embargo, la misión de observación electoral observó una etapa de procesamiento y transmisión de datos extremadamente lenta. Estas demoras evidenciaron que el sistema puesto en marcha por el Tribunal Supremo Electoral no funcionó como previsto y fue deficiente, situación que fue reconocida por el Tribunal Supremo Electoral. La misión observó que los problemas que se presentaron eran en su mayoría previsibles y que no existieron planes de contingencia para atenderlos oportunamente. De cara a las elecciones municipales del día 3 de marzo es fundamental que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y sus dependencias tomen todas las medidas necesarias para asegurar que estos inconvenientes no se repitan. Además, la jefa de la misión de observación de la OEA en El Salvador dijo que este problema de la transmisión de datos y de resultados preliminares provocó que la población se informara de otra manera, a través de resultados que decían otras autoridades, nos quiso decir Bukele, porque Bukele indicó eh, antes de que se diera el dato de que estaba, había ganado con el 85-86%, pero también hablaron otros partidos políticos de cómo estaban viendo el, el tema de los resultados. Entonces ella dice, el problema de la transmisión de datos provocó provocó que la, la población buscara eh, alternativas de información de lo que estaba pasando. Bukele dice, yo gané con el 87, con más del 85%. Los otros partidos comenzaron a hablar. Esto es un problema, pues es una cuestión que no altera en realidad el tema de, la, de los resultados finales, porque dice ella que los datos recabados por la misión ratifican de que la, la diferencia de votos entre Bukele y los opositores eh, del eh, partido político Ideas era abismal y que no había manera de cambiarlo, pero que, efectivamente, el defecto en la transmisión de datos provocó asuntos que eh, empañan un proceso que tuvo que haber sido mucho más limpio. evidencia de los problemas fue el hecho de que la población tuvo que informarse sobre los resultados por medio de encuestas de salida en ausencia de información oficial y no a través de los canales institucionales que dispone la normativa. De igual forma, autoridades a las cuales no les compete este rol difundieron resultados recabados por los partidos de la elección presidencial y legislativa. A la espera de la totalización y finalización del escrutinio y presentación de resultados preliminares del TCE, la misión informa que los datos recabados por su equipo de trabajo confirman la amplia diferencia entre el candidato ganador y otros candidatos en la contienda, lo cual no deja dudas sobre los resultados electorales de las elecciones presidenciales. La jefa de la misión de observación de la OEA en El Salvador, Isabel de Saint-Melo, dijo que esto de los datos sí fue un problema. Sí provocó algún tipo de ruido. Es más, hasta ahora no hay datos determinantes sobre los porcentajes. Sin embargo, ella dice: eh, eso, eh, lo que nosotros pudimos ver es que, al menos a boca de urna, eh, la diferencia era abismal entre Bukele y sus contrincantes. ¿no? Pero destaca en esta parte de su informe lo compleja, lo complejo que es la situación o lo complejo que resultó el proceso electoral por cuatro condiciones. Entre ellas, el famoso estado de excepción bajo el cual se llevaron a cabo los comicios y la polémica eh, relacionada con la reelección de Bukele saltando la constitución por medio de una sentencia eh, que ustedes ya tienen conocimiento de cuál sentencia estamos hablando. Veamos lo que dijo la, la jefa de la misión de observación de la OEA. Si bien estas elecciones han sido las más pacíficas en la historia reciente del país, estas se desarrollaron en un contexto complejo por cuatro condiciones, las cuales procedo a mencionar a continuación. En primer lugar, por primera vez se realizaron unas elecciones bajo un régimen de excepción luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992. En segundo lugar, por la controversia generada en torno a la figura de reelección presidencial inmediata permitida por una polémica sentencia de la sala de lo constitucional. En tercer lugar, por falta de equidad en torno al financiamiento para los partidos. Y en cuarto lugar, por las reformas al sistema político electoral a menos de un año de elección. Los cuatro elementos señalados no contribuyeron a la generación de un escenario ideal de certeza en la contienda. Y en esta parte, eh, la jefa de la misión de observación de la OEA señala que los resultados preliminares indican que Bukele va a tener una supermayoría. Esa es la frase que ella para calificarlo, una super mayoría en la asamblea. Y es por eso que llama a Bukele particularmente a, una, a un actuar responsable, que actúe con responsabilidad, para que no se le pase la mano con aquello de que tengo todo el poder y que eso implique que los parámetros de la democracia en El Salvador se vean más afectados de lo que hasta ahora han estado por, por esta reelección en contra de la constitución, por estos datos que, ha, por estos datos que no, no terminan de, de darle la limpieza completa al proceso. No se puede hablar de fraude, no, no se, porque nadie, nadie ha hablado de fraude, pero sí, estos elementos técnicos, administrativos, le quitan limpieza al proceso por lo que ustedes han escuchado que dice la funcionaria de la OEA, aquí sí ella hace énfasis en que esa, esa supermayoría no puede servirle a Bukele para aplastar a los contrincantes, tampoco le puede servir para perseguir a los defensores de derechos humanos o a cualquiera que eh, le critique en su actuar al frente del Ejecutivo. Los resultados preliminares oficiales hasta el momento... Muestran una amplia ventaja del candidato presidencial Nayib Bukele frente a sus contrincantes. De igual manera, de acuerdo a las encuestas presentadas, el partido político Nuevas Ideas obtendría una supermayoría que, en caso de confirmarse, brindará al presidente de la República posibilidades de mandato que requieren un ejercicio responsable y profundamente democrático. Esto será determinante para garantizar el futuro de la democracia en el Senado. En esa misma dirección, la misión de observación electoral señala que la toma democrática de decisiones requiere de una pluralidad de voces políticas, de la sociedad civil, de los actores económicos y de la academia. Desde la misión reconocemos que estas voces enfrentaron obstáculos para mantenerse activas durante el proceso electoral previo a la jornada. fueron las recomendaciones eh, o los eh, señalamientos que hizo la jefa de la misión de observación de la OEA en las elecciones de El Salvador Isabel de Saint Melo pueden estar de acuerdo no pueden estar de acuerdo pueden estar para arriba o para abajo ahí están los elementos de juicio y las recomendaciones que hacen desde la OEA como observadora para que eh, como les dije yo el lunes pasado para que eh, en El Salvador, a los salvadoreños, con la decisión que tomaron, pues les vaya bien. Les vaya bien. Yo deseo que los salvadoreños les vaya bien en este segundo periodo de Bukele. Espero que eh, ahora que tiene controlado al país en el sentido de la, de la delincuencia, pues que los estados de excepción pasen a un segundo plano, que el país vuelva a estar en normalidad, porque se supone que la mayoría de los, de los mareros, los jefes de los mareros, están tras las rejas, y que entonces comience a resolver otras dificultades que tienen los salvadoreños. Y yo reconozco que el salvadoreño está agradecido con Bukele, sí, y tiene mucha razón de estarlo. Por eso le ha dado el voto y de manera clara y contundente. Lo que no debe perder de vista Bukele, como dice la jefa de la misión, es que las minorías también deben ser respetadas. Que un país lo conforman eh, los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Y los que no piensan como yo no deben ser perseguidos por no pensar como yo. Porque entonces estaríamos emulando acciones que son propias de la autocracia. Y voy a decir algo que he dicho antes en relación a este tema. Para mí no hay dictador bueno, ni dictador malo, ni autócrata bueno, ni autócrata malo. El que pasa el límite de lo que dice la ley porque tiene el poder para hacerlo, entonces eh, comienza a caminar por una senda que es la que hemos vivido los nicaragüenses y que es el resultado que estamos viviendo nosotros hoy día. Muertos, asesinados en las calles. Cárcel brutal, tortura, encierro, destierro, desnacionalización, persecución brutal contra todo lo que es oposición, incluso a la Iglesia Católica. Estoy mencionando lo que hay en Nicaragua hoy, producto de eh, una eh, seguidía de acciones de parte de Ortega que parecían buenas y que al final terminaron así terminaron siendo nefastas para una nación que está sumida hoy día en una gran crisis, verdad y en la cual eh, las libertades y los derechos humanos han sido pulverizados. De nuevo, yo estoy esperando y espero que a los salvadoreños les vaya bien y que Bukele tenga una segunda etapa correcta, que sea mejor que la primera, sobre todo volviendo a los parámetros de la democracia, sin estado de excepción, sin persecución contra los opositores, sin entrar en contradicción ni descalificación eh, a los organismos de derechos humanos, porque entonces, eh, así como Maduro descalifica a los observadores de derechos humanos y lo hace Ortega, pues entonces estaríamos en el mismo renglón si decimos que eso eso que dice Bukele es cierto y está bueno, pero es malo si lo dice Maduro. No podemos hacerlo de esa manera. Por lo menos mi criterio es. Que el rasero es el mismo, la posición es definitivamente la misma. Recuerde que. ¿Cuál? ¿Con qué vamos, Maya Nagatamal Nika, me dice ¿Cómo se te olvida Nagatamal Nica? Nagatamal Nika. Nagatamal Ahí encuentra usted eh, el camino para quitarse el antojo, para quitarse. Eh, las ganas del bocadillo, del platillo nicaragüense o de cualquier eh, producto nicaragüense que desea que le lleven acá en Estados Unidos hasta la puerta de su casa o allá en Canadá, 786-488-5553 es el teléfono que usted debe marcar para que Nacatamalnica le complazca, lo mime. Ay, sí, la sopa borracha es una cosa que ustedes no pueden perderse. La sopa borracha de Nacatamalnica, ¡ah! Los picos de la Catamarnica, que le encantan a Doña Ike. los picos de Doña Edith, ¿eh? ¿Sí o no, Doña <laughs> Antojo nicaragüense que tenga, pídalo en la Catamalnica. Puede hacerlo con el teléfono, directamente marcando o entrando al banner que tiene acá en, el, en la pantalla. Bueno, Váyase con el, la cámara del teléfono, póngalo ahí en el banner, ahí en donde esté el, el código QR, y lo va a llevar hasta el menú. Meta todo en el carrito y disfruta. Eh, eh, disfrute de los productos y servicios de Nacatamalnica. Sígale dando me gusta a Café con Vos, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Antes de ir a la entrevista, quiero dejarles eh, lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, que ha tenido un debate nuevamente en este caso sobre lo que ocurre allá en Venezuela Gabriel Mato Gabriel Mato Perdón eurodiputado describe de esta manera lo que está pasando allá con la dictadura del deforme criminal bigotudo eh, Nicolás Maduro que ahora aparece pade, padece de demencia y de rocha cinismo más adelante van a ver ustedes porque escuchemos lo que dijo el eurodiputado Gabriel Mato tiranía Persecución política, detenciones arbitrarias, inhabilitaciones, desapariciones, falta de libertad, opresión a un pueblo sí, una vez más hablamos de Venezuela. Nuevamente Maduro ha rechazado la mano que se le tendía. El pasado 22 de enero daba la orden de arrestar a más de treinta ciudadanos venezolanos, su único delito defender una Venezuela más democrática y más justa. Reconozco que quise albergar, iluso de mí, la esperanza compartida con millones de venezolanos de que la oposición pudiera presentarse a unas elecciones mínimamente limpias. Sin embargo, esa esperanza se ha vuelto a ver frustrada. El Tribunal Superior de Justicia, impuesto por el régimen, confirmaba de forma absolutamente irregular la inhabilitación de María Corina Machado y otros candidatos. Con ello, no solo acaba con cualquier esperanza de cambio en Venezuela, sino que el régimen incumple de forma clara y contundente los acuerdos de Barbados. Mato dice que la reacción del Parlamento Europeo y de la Comunidad Europea no debe ser quitar sanciones, sino que debe ser fortalecerlas, más bien profundizarlas y demostrarle al criminal Maduro y sus matones. Que eh, tiene consecuencias actuar eh, de esta manera, dejando por un lado lo firmado, en, eh, siendo un, en un eh, campeón eh, de acciones embusteras, y que por tanto hay que eh, darle duro con las sanciones, no quitárselas, fortalecerlas, porque Estados Unidos se las quitó y ahora está buscando cómo presionar que en abril, si no cambian, no va a cambiar nada. Pero bueno, escuchemos al eurodiputado Gabriel Mato. Nuestra respuesta no puede ser otra que la más firme condena del régimen, así como transmitir a todos los venezolanos nuestra solidaridad y apoyo en su lucha por la democracia. Para ello es imprescindible que no levantemos las sanciones, todo lo contrario. La actitud de Maduro requiere que las endurezcamos, que hagamos que los criminales que oprimen a Venezuela noten la presión sobre ellos, que sientan que sus acciones tienen consecuencias. Muchas gracias. También se pronunció Dita Charasová, otra eurodiputada. Ella afirma que no habrá elecciones democráticas en Venezuela si no participa en ellas María Corina Machado. Y si también continúa la participación política, no se puede hablar de elecciones. Escuchemos. Hoy enviamos un mensaje claro. María Corina Machado líder de la oposición tiene pleno derecho de concurrir a las urnas. No habrá elecciones democráticas sin su participación. No habrá elecciones democráticas si continúan los presos políticos, persecuciones de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Y el Parlamento Europeo va a apoyar a María Corina Machado y a las fuerzas democráticas venezolanas hasta el final. Gracias. Otro eurodiputado dice que en el caso de Venezuela es uno de los fracasos más grandes que ha tenido la Unión Europea en relación a la diplomacia, en relación a la defensa de la democracia y en relación a acciones en contra de un régimen opresor como el de el bigotudo el deforme criminal nicolás maduro. hay que decirlo alto y claro la continuación del sanguinario régimen de maduro es uno de los mayores fracasos de la política exterior de la unión europea. 25 años de dictadura miles de venezolanos perseguidos torturados o asesinados y ocho millones de desterrados es el resultado. La mitad de la izquierda europea calla y la otra mitad colabora, como hicieron con el régimen soviético en Europa del Este hasta que cayó el muro de Berlín. Y ahora se unen Macron y Sánchez haciéndose fotos y protegiendo a Delcy Rodríguez, la agente financiera del régimen en Europa, gas y petróleo a cambio de derechos humanos. Esa es la hipocresía europea con los venezolanos. Y ahora la voz e imagen de la oposición democrática, María Corina Machado, es inhabilitada por el régimen de terror. Los europeos de bien, los que no queremos el gas y el petróleo manchados de sangre, decimos que no a la farsa electoral de Maduro. Queremos elecciones libres, transparentes y María Corina Machado de candidata. Cualquier otra opción debe ser considerada colaboracionismo con el régimen represivo y debe ser denunciado. Muchas gracias. Yo creo que. Esta última parte, última parte la hemos visto en algún momento nosotros, ¿no? Los colaboracionistas. Porque lo que se está buscando es que la oposición acepte que María Corina no debe ser. Y si la oposición acepta eso, pues entonces estaríamos frente a una oposición que elige a una candidata de manera abrumadora de manera eh, incuestionable, de manera clara y transparente, con una con un respaldo eh, recio y severo, pero que como a Maduro esa candidata le da miedo, le da terror, pues entonces hay que buscar a otro, a otro que a Maduro no le dé terror ni le dé miedo, y si la comunidad internacional, si Estados Unidos la Unión Europea y el mundo acepta lo que Maduro pretende, entonces para que hacen elecciones, para que aceptan entrar en unos acuerdos que no, no son otra cosa más que papel mojado. Maduro, que es un eh, experto en, en, en hacer show, ¿verdad? Él, él es peliculesco, es melodramático y teatral este criminal bigotudo venezolano. Ahora dice que nunca, que nunca. Él dijo que ganaban a las buenas o a las malas, que ha sido una manipulación de los medios eh, que están en contra de la revolución bolivariana en Venezuela. ¿Ustedes han visto semejante tamaño de cinismo? Sí, sí, claro. Eh, tiene que ver con todos estos criminales del castrochavismo. Lo hacen Ortega y Murillo, lo hace eh, eh, Díaz Canel, lo hace el tal Lucho Arce. En Bolivia, lo hace López Obrador, lo hace Putin, lo hace Xi Jinping, son cínicos en extremo. Acá está la parte en la que Maduro ahora dice que jamás, en ninguna parte, en ninguna parte, en ningún momento, él ha dicho que ganan por las buenas o por las malas. Aquí se los dejamos. Eso. Entonces empezamos, como tenemos un buen equipo comunicacional, a ver cuál fue la fuente de la manipulación. Porque empezaron a decir en el mundo, Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Jamás, jamás yo diría eso. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar. Jamás, jamás yo diría eso. Y a ganar por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. <laughs> o sea, este tipo es, es olímpico lo que hace, ¿no? La, la, la desfachatez y la sinvergüenzura de este tipo eh, de, es, es olímpica, es galáctica. Vamos a poner ahora el video original de Vamos a Ganar por las buenas o por las malas. ¿En qué parte está manipulado? ¿Qué hizo? ¿Hicieron los grandes medios? ¿Qué hicimos nosotros que somos críticos de ese régimen de mafiosos ahí en Venezuela? Veamos el, el video original. Pueblo de Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura. Nervios de acero. Máxima unión y movilización cívico-militar. Que el equipo gana. Y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. <laughs> Hay que reírse porque... Da rabia, ¿no? Da rabia. Hay que reírse porque este, este hijo... De la pecaminosa es, es, es extremo en, en el tema de la, de la, del cinismo y de la sinvergüenzura, definitivamente. Impresionante. Ahí están los videos. ¿Quién los manipula? Ah, lo que pasa es que confesó como todo matón que es, como todo criminal, como todo vampón, ¿verdad? Bujón de barrio. O, si, o jugaste, aquí te cachí. Por la buena o por la mala va a salir bien cachín. Ustedes Uy. saben lo demás. Cachiporreado, no, 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 no piensen mal, Cachiporreado, piensen mal, eh. para que vean. Y hablando de Cachiporreado, más temprano, María Corina fue agredida, ¿verdad? No tenemos imágenes en video porque eh, el YouTube nos, nos, nos puede multar con esto, pero y mañana podemos hacer unas algunas, algunas modificaciones para poder presentarlo, pero miembros de su partido y de su equipo agredidos por los colectivos chavistas, hoy, Cerca de Caracas, alguna manifestación. Es el libreto en vivo de lo que pasa en Nicaragua, el libreto en vivo de lo que pasa en Cuba, el libreto en vivo de lo que pasa en todas estas dictaduras criminales que asolan las libertades y los derechos humanos en nuestros países. Hay que ver, increíble, ¿no? Esto, estos criminales. Antes de ir a la pausa, recordarles que Bemaralf Insurance. que sí. que... ¿Qué pasa, no ¿Hay algo, algún problema? Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y venimos con, con Arturo Maxwell. Entonces, luego de la pausa, eh, vamos a hablar de nuestros eh, patrocinadores también, que están siempre acompañándonos acá en Café con Voz, el saborcito de estar informado. Dale me gusta al programa y con sus me gusta, ubiquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y no olvide que usted debe sumarse a la familia de los Patreon. www.patreon.com Pleca Café con Voz. Apoya el periodismo independiente y rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Vamos a la pausa comercial y volvemos con Arturo Maxfield, periodista, ex embajador ante la OEA para hablar de lo que ha ocurrido con la salida de Francisco Campbell de la embajada de la dictadura en Washington. ¿Quién puede sustituirlo? Ya ha dado un, algún adelanto, pero vamos a profundizar sobre esto y otros temas que a usted va a interesar en la conversación que tendremos con Arturo Macri Ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Siete años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. ¡Denle me gusta! Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.